hablamos de Flor Monsegundo, que nos tiene acostumbrados a golazos, diría yo. Sí, claro, a muchos sí. goles en la selección argentina. Recientemente la vimos también en lo que demostró en la Copa América. Y en este caso, ahí veíamos el Madrid Club Fútbol Femenino con ese tanto de Flor Monsegundo para colocar el 2-0. Esa camiseta me gusta mucho, che. Hay que hacer algo para Florencia. Si estás viendo, mándanos una. Muy, pero muy linda. Ahí veíamos el abrazo con todo el cuerpo técnico. Flor Monsegundo, que ahora sí, en la segunda fecha, terminó de cerrar este encuentro con el gol, el primer gol de Lucía Pardo y el segundo tanto de Flor Monsegundo. Importante para esto, ¿no? Que vuelve la competencia. Había un conflicto muy importante con las árbitras. Termina siendo una resolución, sobre todo en cuanto a los salarios. Eso le da la posibilidad de que se reanude la competencia. Y en la segunda fecha aparece Flor Monsegundo, titular, junto con Aldana Cometti. Y hay un gol para la Argentina, que ya lo celebramos y lo gritamos desde acá. Sí, sí, muy gritado. Y además muy importante porque en este caso se dio la primera victoria del Madrid en lo que va en la temporada. Así que bueno, esperemos que Flor Monsegundo nos traiga muchísimos goles más. Vamos a Brasil ahora. Nos vamos a Brasil. Ok. ¿Qué te parece charlar de Brasil? En este caso, la fecha pasada estuvimos charlando sobre Agustina Barroso y en este caso Yanina Sosa, que cayó con el Atlético Paranaense ante el Ceará. Charlábamos la fecha pasada. Claro, porque el partido de ida había sido victoria del Atlético Paranaense y acá se define por penales. Correcto. Yanina Sosa, que bueno, no pudo en este caso, cayó el paranaense, pero bueno, estuvimos viendo muchísimos partidos, en este caso de la Argentina, que nos representa en Brasil, no es la única que nos representa. Ahí veíamos ahora sí la definición por penales. Peleado el partido. Ahí estaba el festejo. Yanina Sosa, la ex Racing. Hablando de Yanina Sosa, le mandamos un beso a su hermana, a Mimi Sosa. No tiene que ver, porque juega al vóley, pero seguro que está viendo si juega la hermana. Así que le mandamos un beso, que estará prendida. Hablando de hermanas que juegan y practican deporte, escúchame, hay que nombrarla. La definición por penales, ahora sí, para la clasificación, y en este caso que no pudo el club. Bueno, ¿sabes qué? Está muy bien esto, porque para que no nos digan que somos exitistas, que solamente celebramos, bueno, acá mostramos todo, escúchame, lo bueno y lo malo. No, tenemos todo para mostrar. En este caso, bueno, quedó lo de Yanina Sosa, que lo veníamos charlando, y cerramos ahora sí la sección de Brasil. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. ¿Liga Ecuatoriana? Ah, bueno, pero pará, acá me dicen por Cucaracha que hay actividad de Estefanía Banini, ¿puede ser? Tenemos actividad, sí, obvio, de Estefanía Banini. Bueno, vamos entonces con Estefanía Banini, hablando de España. Otra de las que regresó. Regresó Banini. Otra de las jugadoras que nos representa en la selección argentina. Y en este caso jugó más de 10 minutos en el Atlético de Madrid. Una Banini que hace tiempo que quizás no la veíamos en actividad. Bueno, después de la operación de rodilla y el regreso, claro, ¿no? Le costó asentarse. Es esto, ¿no? A ver, el Atlético de Madrid es uno de los equipos que pelea el campeonato. Es uno de los más importantes, el colchonero, en la Liga Española. Y hay que pelear el puesto ahí también. Hay jugadoras de renombre. No, hay muchísimas jugadoras. Son equipos muy, pero muy importantes. Es una competencia muy competitiva en este caso. Son equipos que pelean muchísimo, que hay mucho nivel en España. Y bueno, Banini también sabemos lo que significa, no solamente acá, sino allá. Veíamos el gol. Hablando de Banini, es una de las convocadas por Germán Portanova para la próxima fecha FIFA, así que tenemos tarea para la semana que viene porque hay amistosos de la selección. Ahí la vemos. Sale Lacy Santos, ingresa Banini. Incluso ahí tenía como un vendaje, ¿no? La rodilla es precaución muchas veces, pero... No, cuidando obviamente la rodilla derecha en este caso. Necesitamos, escúchame, viene el Mundial, hay que cuidar. Por favor, ténganmela entre algodones, ¿sabes qué? Pero muy importante, por eso, bueno, celebramos obviamente los minutos jugados de Banini, pero en este caso hay que cuidarla porque se viene. No solamente la fecha FIFA, sino que en un par de meses ya tenemos la competencia más importante, que es el Mundial, así que esperemos que Banini, por favor, que se cuide. Bueno, lo que no va a faltar son goles, porque vamos a mostrar uno ahora en México, ¿no? La conexión mexicana. Nos vamos a México, en este caso al León. Jornada número 12. Con las tres argentinas que jugaron de titular. Es casi una peña, ¿no? Yo diría que sí. Hay una peña argentina en el León. Tres argentinas. Ruth Bravo, Romina Núñez y Mariana Larroquet. Las tres presentes. Ahora sí, veíamos recién el gol de Larro, de Mariana Larroquet, con su festejo particular. Veíamos el primer tanto, en este caso, del León en el partido versus el Tijuanas.
Jornada número 12, un golazo. Un golazo. Y ahora sí, en este caso, ¿qué te decía, Romy? Las tres argentinas que jugaron de titular en el León, las tres argentinas que, te cuento otro dato particular, viven juntas. Claro. Y están disputando esta liga, la Liga Mexicana, que también tiene muchísima competencia. Hay equipos muy, pero muy buenos, de mucha jerarquía, de mucho nivel.